Monividente predice un terrible atentado para este mes. La astróloga contó que sucederían hechos trágicos en México durante los próximos días. ¿Quieres saber qué nos depara el futuro? Bienvenidos sean al canal que les cuenta la pura neta. Bienvenidos sean a La Neta TV. Comenzamos. A través de sus predicciones para este mes, comentó que habrá mucho movimiento. Según Moni, se trata de un mes que tiene una fuerte carga cabalística porque en él ha ocurrido, a lo largo de la historia desde revoluciones, independencias, huracanes, sismos, cambios de conciencia, entre muchas otras cosas. Estas son las predicciones de Moni Vidente para este mes. Según Moni, señaló que esta es una combinación curiosa, ya que en este mes representa una finalización. Sin embargo, es algo que también significa el inicio de la vida y de todos los ideales del ser humano. A pesar de todo, Monividente explicó que los fenómenos naturales que se producirán en este mes serán fuertes y además de un sismo, llegarán dos huracanes por el Océano Atlántico y uno más por el Pacífico. Yo creo que se refiere a lo que está pasando en Mazatlán. Anyway, sigamos con las predicciones. Es decir, ella prendió la alerta por las catástrofes naturales en México, pero también en Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe. Estos son los atentados que predice Monividente para este mes. En este mes también se registrará un atentado político en plenas fiestas, dijo Monividente. ¿Se estará refiriendo a Halloween? Sabemos que ella predice una complicada situación con una balacera contra gente común, y esto será por la mafia organizada. La astróloga y tarotista agregó que para formar el nuevo orden mundial hay que formar el caos. Al momento en que generas ese caos, se buscará otra vez a quien te dé eso. Hay que cuidarnos, amigos, se visualiza una tragedia y ojalá no se cumpla. Y ojalá no se cumpla, porque a mí me encantan estas fechas de guardar de Día de Muertos. Y bueno, sí, también me gusta festejar Halloween, pero esperemos que empecemos noviembre y terminemos octubre con paz. Con mucha paz y ninguna de las personas que anda por ahí celebrando pase por un atentado. Cuídense mucho y sobre todo no confíen en cualquiera. Les dejo un beso, un cálido abrazo, ¡mua!, y nos escuchamos en la siguiente emisión de La Neta TV. Bye.